Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. El santo del día. San Nicolás Obispo. Sería pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. La liturgia hace memoria hoy de San Nicolás Obispo. Su nombre significa protector y defensor de pueblos. Es invocado en los peligros y naufragios, incendios y en situaciones económicas difíciles. Nació alrededor del año 270 en Patara de Licia, Turquía, en el seno de una familia muy rica. Sus padres cristianos fervorosos lo educaron muy bien en la fe. Desde niño se caracterizó por su generosidad para con los pobres, virtud que lo acompañó siempre. Decía a sus padres: sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. Se dice que a los 5 años de edad empezó a estudiar las ciencias sagradas. Sus padres murieron cuando él era todavía joven y le dejaron una fortuna considerable que puso al servicio de los más necesitados con obras de caridad. Se cuenta que, aun siendo joven, mientras vivía en Patara, Nicolás se enteró de que uno de los vecinos de la localidad había caído en desgracia y se había visto obligado a prostituir a sus 3 hijas. Según algunas versiones, Nicolás tiró 3 zapatos llenos de oro por la ventana del cuarto del padre para así remediar su situación. Uno de sus tíos era obispo y fue este quien lo consagró como sacerdote, pero al fallecer sus padres, el santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó a un monasterio. Luego se fue a Mira, Turquía, y según la tradición en la ciudad, los obispos y sacerdotes se encontraban en el templo reunidos para la elección del nuevo obispo, ya que el anterior había muerto. Al fin dijeron: elegiremos al próximo sacerdote que entre al templo. En ese momento, sin saber lo que ocurría, entró Nicolás, y por la aclamación unánime de todos fue elegido obispo. Su elección se consideró un designio divino. Se hizo famoso por los milagros que conseguía de Dios y por este motivo fue muy querido por los fieles. Uno de estos fue cuando unos marineros en medio de una terrible tempestad dijeron: «Oh Dios, por las oraciones de nuestro obispo Nicolás, sálvanos». Vieron a San Nicolás sobre el barco, quien bendijo el mar y se calmó. San Nicolás luchó contra la idolatría, convirtió a los judíos y árabes, y San Nicolás tomó además medidas muy severas contra el paganismo y lo combatió incansablemente. Destruyó, entre otros, el templo de Artemisa, que era el principal de la provincia, y los malos espíritus huyeron. Al inicio del siglo IV, el emperador Licinio desató una fuerte persecución contra los cristianos. Nicolás era el principal sacerdote de los cristianos en esa ciudad y predicaba con toda la libertad las verdades de la fe. Fue arrestado por los magistrados, quienes le mandaron torturar y le arrojaron cargado de cadenas en la prisión con otros muchos cristianos. Constantino, el grande elegido por Dios, fue coronado con la diadema imperial de los romanos y los prisioneros fueron puestos en libertad, incluido Nicolás, que pudo regresar a Mira. San Metodio afirma que, gracias a las enseñanzas de Nicolás, la metrópolis de Mira fue la única que no se contaminó con la herejía arriana y la rechazó firmemente, como si fuese un veneno mortal. Murió el 6 de diciembre del año 345 en la ciudad de Mira, cuando Mira y su santuario cayeron en manos de los sarracenos. Las reliquias de San Nicolás fueron rescatadas y llevadas a Bari,
ciudad italiana, el 9 de mayo de 1087. En su honor se construyó una iglesia y el Papa Urbano II asistió a la consagración. El culto a San Nicolás se extendió por toda Europa. Es venerado en las iglesias ortodoxa, ortodoxa copta, anglicana y católica. Es patrono de Rusia, Grecia y Turquía. Su testimonio llega hasta nosotros. Enseña a ver en Jesús el Hijo de Dios. Tuvo gran amor por la Eucaristía. Luego de su muerte, se convirtió en el primer santo no mártir. Enseñanza para la vida. Colocar nuestra primera confianza en Dios, Padre que es amoroso, nos conoce, sabe lo que necesitamos y está siempre dispuesto a ayudarnos y atender nuestra súplica. San Nicolás fue modelo de una generosidad sin límites. Somos llamados a ser generosos con quienes nos rodean, dar y compartir, no de lo que nos sobra, sino más bien de lo que nos hace falta. Ser generosos, no solo en lo material, sino dar de nuestro tiempo, entrega, amor, alegría, esperanza y consuelo al que sufre, y acoger también a quien vive en soledad. Oración por la protección de los mares. Señor, cuán grande es tu bondad y misericordia al bendecirnos con la naturaleza que nos rodea. Es maravilloso poder despertar y ver la majestuosidad y orden en el que has puesto cada uno de los elementos que la conforman. Te pedimos de manera especial para que los hombres que tienen poder cuiden de los mares, océanos, ríos, lagos y lagunas, con todas las riquezas que encierran. Que no sean los autores de su destrucción, sino por el contrario, los responsables de su conservación para el bien de la humanidad hoy y la de un mañana mejor. Que motivados por un espíritu de amor, reconciliación y respeto, entiendan que el agua es un bien de la casa tierra, un bien común y como tal, debemos proteger al máximo. Oh Señor, en los mares también pusiste los peces grandes y pequeños y un sinnúmero variado de especies. Ayúdanos a preservar y conservar el equilibrio de la naturaleza. Hoy, cuando las grandes industrias, sin importar las consecuencias del cambio climático y la contaminación, permiten el derrame de petróleos y el depósito de enormes cantidades de basura, cegados por la ambición y carencia de sentido ecológico. Oh Dios, pon en nuestros corazones respeto y admiración por la naturaleza para ayudar a protegerla, cuidarla y conservarla para nosotros y las futuras generaciones. Amén. ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en 3 pasos? Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación de Telegram. Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes. Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones. Te esperamos.